gracias. Para decirlo de entrada, yo también estoy nerviosa. Es una enorme responsabilidad ante tantos referentes, tantas mujeres que nos han precedido en la lucha feminista y de las que tanto hemos aprendido. Mi papel en esta mesa, en tanto que comisaria de este proyecto, consiste en presentar los objetivos, la concepción, los contenidos y el proceso a través del cual se ha configurado. Yo creo que el proceso es algo siempre muy importante en el movimiento feminista y quiero decir algo también sobre esto. Pero en primer lugar, también compartir con vosotras una profunda emoción por la respuesta que este acto ha tenido y sobre todo por los meses tan intensos de relación que hemos tenido con todas las mujeres que habéis aceptado formar parte de este proyecto, que habéis ayudado a configurarlo. Y creo que se trata de un sentimiento compartido, muchas lo habéis hecho explícitas y todas yo creo que nos sentimos emocionadas por este reconocimiento, porque las Jornadas Catalanas de la Dona, en el año 76, cambiaron la vida de muchas de nosotras y con ello también la de las generaciones que han venido detrás. La vida probablemente de nuestras hijas y también de nuestros hijos no hubiera sido la que es sin esas jornadas, y tampoco la historia de nuestra ciudad sería la que es, ni de nuestra democracia tampoco. El movimiento feminista celebró en mayo pasado los 40 años de estas jornadas y el Paraninfo se volvió a llenar. Pero ahora es la ciudad la que nos convoca. La ciudad desde el comisionado de programas de memoria, quien ha querido reconocer ese legado ético-político del feminismo, de los movimientos de mujeres, para incorporarlo a la memoria política pública de esta ciudad, y esto hay que reconocer que es algo bastante, bastante único. Hasta ahora las políticas de memoria se habían centrado en conmemorar acontecimientos históricos de carácter político, como guerras más o menos lejanas, violencia, genocidios, represión y resistencia, y habían tenido fundamentalmente fines de reparación, de restitución y de homenaje a las víctimas. Pero cuando Ricard Viñas, apenas nombrado para este cargo, me llamó como comisionado de los programas de memoria de la ciudad, que no de memoria histórica, a veces, como a veces se denomina, me di cuenta de que su propuesta obedecía a otro concepto de las políticas de memoria. Y no porque no se pueda argumentar, aunque no se dice mucho, que las mujeres fueron el grupo mayoritario de víctimas de la dictadura franquista. Si pensamos esta represión como algo más que cárceles, ejecuciones, juicios sumarísimos, campos de trabajo, prisiones. A las mujeres jóvenes, al terminar la guerra, se les cercenó súbitamente el futuro, las posibilidades de estudiar, de ejercer una profesión, de decidir sobre su matrimonio, sobre el lugar en el que vivían, sobre sus bienes, sobre su propiedad, sobre su sexualidad, sobre su maternidad. Y la dictadura dio un giro inesperado a muchas mujeres jóvenes que tuvieron que delegar en la generación siguiente los proyectos que posiblemente en otro contexto hubieran podido ser los propios. A pesar de esto, la propuesta del comisionado lo que pretendía era algo distinto y por eso la acepté. Pretendía desarrollar un proyecto, un programa, una infraestructura, teníamos que ver de qué manera, cómo pensarla, cómo diseñarla, pero que debía ser el vehículo de transmisión de la memoria colectiva del feminismo en el ámbito público de la ciudad, de los movimientos de mujeres en la resistencia al franquismo, en la construcción de la democracia, en la transición política, en la mejora de las condiciones de vida en los barrios de la ciudad y en la construcción de unas nuevas relaciones de género. Y he de decir que preparando este proyecto, hablando con las mujeres de los barrios, con los ateneos, con los círculos, con los distritos,
me he dado cuenta de que hay una conciencia muy desigual de este protagonismo que ha sido central en todas estas dimensiones. Respecto a la transición, por ejemplo, muy a menudo se ha considerado que ha sido un producto lógico, automático de la modernización económica o de los pactos partidistas, ocultando el papel de los movimientos sociales y no digamos, por supuesto, el del movimiento feminista que apenas algunas historiadoras mencionan. Se ha insistido, y retomo aquí una frase que pertenece a historiadores que trabajan sobre este periodo, en la idea de que Franco murió en la cama, pero en realidad el franquismo murió en la calle. Y hay que decir, tenemos que decirlo y ser conscientes y recuperar que en la calle las mujeres ocuparon un lugar central en las movilizaciones de esos años. Y que además de la resistencia a la dictadura, al incorporar lo personal en lo político, ampliaron los horizontes de lo que finalmente iba a ser la transición y la democracia. El cambio legislativo, pero también cultural, que supuso la transición, no hubiera sido lo mismo sin el movimiento feminista, sin los movimientos de mujeres a distintos niveles sociales. Y este cambio, también hay que decirlo, no estaba fijado de antemano. Lo que iba a ser la transición no lo sabíamos y fue algo distinto porque nosotras estábamos ahí. Y ha pasado algo similar con la falta de conciencia acerca de la consecución de los derechos de las mujeres, con la consecución de la autonomía y la libertad, que a veces las generaciones jóvenes piensan que es fruto de su nivel educativo, de la internacionalización, la globalización, los contactos con el exterior. Y también pasa lo mismo con la transformación de los barrios de la ciudad, que a veces pensamos que ha sido la inversión pública la que ha conseguido la modernización, las escuelas, ¿no?, los centros de planning, la atención a la salud, cuando en realidad ignorar que estos logros son en buena parte herencia de las generaciones de mujeres que en los años 60 y 70 tomaron un papel activo en la transformación de la sociedad y de la ciudad, es algo que no compete solo a nosotros como historiadores que a veces tergiversamos el pasado e invisibilizamos sujetos, prácticas, experiencias, sino que es algo con incidencia aquí y ahora porque ignorar esta herencia, negar lo que consiguen los movimientos sociales, tiene efectos desmovilizadores y nos hace pensar que tenemos menor responsabilidad, debilita nuestra corresponsabilidad con nuestro presente y con nuestro futuro y estimula el individualismo a la espera de que las soluciones vengan de fuera. Sin embargo, este proyecto obedece a la idea de que las políticas de memoria pueden servir, y esta es la idea que inspira y que subyace a este proyecto, para poner de relieve lo que socialmente se valora, lo que se considera digno de ser recordado por las generaciones futuras y de cómo se ha conseguido, lo duro que ha sido conseguirlo. Pero no hemos querido hacerlo, en este caso, a través de una exposición, era una solución demasiado fácil, nos parecía que correspondía a las mujeres que han sido protagonistas de estos cambios, por lo tanto, a ustedes, a vosotras, el asumir también en esta ocasión el protagonismo de esta transmisión. Y por tanto, en este proyecto, nuestro papel se ha limitado muy modestamente a construir una plataforma, una infraestructura para ello y a crear sinergias y entusiasmo y ganas de participar en este proyecto en el que creemos firmemente en su utilidad y en su necesidad. Pero para eso necesitamos la cooperación de las mujeres, también de los distritos, de los barrios, de las entidades, para poder desarrollar el programa que nos habíamos propuesto. Como todo proyecto cooperativo ha sido lento, se ha desarrollado durante varios meses y también va a desarrollarse en un tiempo largo y paso a explicar un poco su contenido. Se va a celebrar durante 10 meses, durante un mes en cada distrito y durante ese mes se van a desarrollar en los diferentes distritos distintas actividades de manera que quien lo desee, además de participar en estas actividades de los distritos, podrá hacer un itinerario más complejo, más abierto fuera de esos distritos recorriendo la ciudad. Y esas actividades van a consistir en documentales acerca de cómo las mujeres y los movimientos de mujeres
mejoraron los barrios de la ciudad. Barcelona es en parte lo que es precisamente por esas actuaciones, por esas prácticas. Y también se van a pasar films de ficción sobre distintas movilizaciones de mujeres, con la idea de promover debates con las distintas entidades de los barrios. Pero la actividad central del programa, esto casi todas lo sabéis porque vais a participar en ella, consiste en lo que hemos denominado diálogos intergeneracionales y que se van a desarrollar en torno a 5 grandes ejes. Tenéis en el cuadriti que estaba afuera un poco todas las personas que participan. Son más de 60 mujeres las que van a participar en torno a estas mesas redondas y esperamos que sean muchas más porque se va a ir ampliando la participación. Va a haber una página web donde se va a ir actualizando esa participación con nuevas incorporaciones. Los 5 ejes en torno a los que hemos organizado estos debates son lo personal, los hemos denominado con algunas claves fundamentales del movimiento feminista. Lo personal es político, tratará de abordar el cambio del feminismo en los años 60, esa revolución sans modèle de la que se ha hablado recientemente en la ciudad, que cambió la concepción de la política de las mujeres. Al nuestro cos, las nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestras vidas, que introduce uno de los elementos fundamentales. Ampar Pineda, que participará también en las actividades, pero hoy no podía estar aquí, ha escrito que si algo fue el movimiento feminista en esos años fue una revolución de la sexualidad. Y en este sentido esta mesa está pensada precisamente para intentar tratar este tema. La otra de las mesas es el derecho a vivir sin miedo, que intentaremos plantear las conexiones o el tema de la violencia en una perspectiva histórica para intentar repensar también con las generaciones actuales el tema de la violencia para las mujeres y el porqué de su perdurabilidad y de sus múltiples formas. Y por último hablaremos también de cómo las mujeres han cambiado la vida en los barrios, las infraestructuras, los servicios en los barrios. Y es curioso porque hablando con algunas mujeres de estos barrios decían no hemos sabido transmitir suficientemente el trabajo realizado por nosotras precisamente para mejorar y queremos aprovechar esta oportunidad para profundizar en ello. Y finalmente el derecho a una vida digna intenta proponer una reflexión acerca de las conexiones entre el bienestar de las mujeres y el bienestar público y reflexionar sobre la agenda política del feminismo actual y lo que queda pendiente de lo que se inició en 1976. Este programa en el que participan más de 60 mujeres nos compromete además a todos, técnicos, entidades y colectivos, técnicas de los distritos, a seguir trabajando durante los próximos meses para incorporar estos diálogos a los colectivos y entidades de los barrios, porque sin esto el diálogo no será posible. No es pues este un programa para la nostalgia, ni es un ejercicio solo de memoria histórica, sino un instrumento para favorecer la transmisión de la memoria colectiva del movimiento feminista, de los movimientos feministas en plural, y en especial a las generaciones más jóvenes. Es un momento que proponemos para la reflexión sobre los valores éticos y políticos del feminismo, y una oportunidad, hay que decirlo, para colocar en el espacio público esta memoria. Y termino dando las gracias a todas las mujeres que habéis aceptado participar en este proyecto, que además habéis podido acompañarnos hoy aquí, que a lo largo de estos meses nos habéis dado soporte, entusiasmo, colaboración, hecho propuestas que nos han ayudado a la confección de este programa, a las técnicas y los técnicos de los distritos y a las entidades distintas de los barrios que no puedo nombrar a todas porque han sido muchas, pero muy especialmente a Caladona, en particular a Montserrat Otero, Marce Otero, Mireia Bofill, que nos acompaña aquí, por supuesto, Dolors Reguán, también a Caladona, no solamente porque nos ha ayudado a pensar y hacer propuestas que han convertido este proyecto en algo mucho más denso, mucho más próximo al movimiento feminista, sino también por la cesión de los carteles del movimiento feminista que nos han permitido hacer un montaje que se verá en los barrios
y que habéis podido ver aquí sin la música, a las compañeras de Drag Magic, Marta Selva, Ángel Seix, que han hecho más que producir esto y han colaborado en pensarlo, en producirlo, al comisionado, perdón, a Montse Cervera, de CAPS, también que nos ha ayudado a confeccionar el programa. Y al comisionado de programas de memoria por esta oportunidad que creo hemos sabido aprovechar y vamos a seguir haciéndolo, por esta concepción de las políticas de memoria que esperamos siga inspirando iniciativas similares a esta en el futuro. A Ricard Viñas, por tanto, a Maite Safón también por su dedicación, su eficiencia y por hacerlo siempre todo mucho más fácil, a Elena Riu Coll por ayudar a comunicarlo y por último y lo más importante, a la alcaldesa, por lo que significa que esté hoy aquí. Yo creo que con su presencia no fácil de conseguir, da un respaldo a este proyecto en línea con su compromiso personal y del equipo que lidera, claro, con las políticas de equidad y con el movimiento feminista, y creo que puedo decir que sin ella pues no estaríamos hoy aquí. Así que muchas gracias.